La idea inicial del evento era poder compartir esta horita y media con 20 asistentes que tuvieron la suerte de ganar el sorteo para asistir presencialmente, pero justamente por las circunstancias del coronavirus y por medidas de cautela y de responsabilidad no han asistido y estamos aquí nosotros solos. Entonces, lo que os prometemos es que a cambio de la espontaneidad de una pregunta de uno de esos 20 asistentes, vamos a intentar hacer un poco de freestyle nosotros y que de ese modo podáis compartir cada una de vosotras y cada uno de vosotros, pues uno de nuestros días con nuestras bromas, con el contenido del que hablamos, ¿no? Y bueno, sin más, esperamos que lo paséis muy bien. Inicialmente lo que vamos a hacer es leer las preguntas que se han seleccionado de las redes sociales, de las mejores preguntas que se han ido formulando durante estos últimos días y va a ir a contestando. Y si hay alguna pregunta, pues que también nos puede ayudar Carlos, Néstor o Xavi o yo mismo, pues entonces iremos participando. Y a lo mejor por la mitad ponemos alguna sorpresa que sea divertida o no, ya veremos. Decir también Según que, cómo os portéis. según. Ya veremos. Decir que el evento, al ser live, podéis dejar vuestras preguntas y comentarios en el chat de YouTube y después del turno de preguntas que están seleccionadas, pues podemos también pasar a contestarlas. Pues no sé si queréis decir alguna cosa más. Podemos empezar, ¿no? Yo creo que tenemos Sí, todos un venga. montón de ganas ya de por fin empezar con estas preguntas. Pues vamos Adelante, allá. vamos a por ello. Tengo las preguntas por aquí. Y venga. Hemos seleccionado algunas preguntas, la mayoría de ellas tienen que ver con alimentación, ya que el evento se titula La alimentación con la que conseguí alcanzar la seguridad muscular necesaria, ¿no? Y para ello, sobre todo, pues hemos seleccionado preguntas de alimentación, pero también hemos metido algunas y trampa para poner un poco en aprietos a Como de costumbre, ¿no? Ibai, como de costumbre. Y nada, si después a vosotros os apetece alguna también, pues la podéis colgar en el chat en vivo de YouTube. Venga, vamos allá. Pues venga, la primera pregunta, por orden cronológico, ¿no? Cuando eras pequeño, ¿imaginabas llegar hasta aquí? No, la respuesta es no. Obviamente, cuando era pequeño, a día de hoy también lo tengo como un hobby, pero cuando era pequeño era mi mayor hobby, era lo que más me gustaba hacer. Siempre he sido muy futbolero, siempre he sido de estar con la pelota en casa, en el patio, en la plaza y en todas partes, ¿no? Y bueno, nunca piensas en, obviamente, en jugar en primera división. Creo que además eso viene bien, el no meterte ese tipo de presión, se podría decir. Bueno, tener esa ilusión, tener eso está todo bien y trabajar por ello si quieres, eso está genial, pero nunca había imaginado el poder vivir de esta manera y llevar ya 10 temporadas en primera división. Esto obviamente de pequeño no lo imaginaba. Y de hecho, tú todavía hoy disfrutas muchísimo de lo que haces. Sí, es por eso te digo que sigue siendo mi hobby, lo digo siempre, es mi trabajo, pero sobre todo es mi hobby. A mí me gusta ir cada mañana a entrenar, me gusta disfrutar del fútbol, de todo lo que conlleva el ir a un vestuario, sobre todo el jugar, ¿no? El jugar con el balón es lo que más me gusta y de lo que más disfruto. Ibai, ¿cuándo es aquel momento donde empiezas a decir, tú, que esto que era un hobby, se empieza a poner serio? A lo mejor hasta hay posibilidades. Pues bastante tarde, porque yo tengo que decir que tuve un desarrollo muy tardío. Yo en categorías inferiores jugaba muy poco. Es más, llegó un momento en el que yo en cadetes, como participaba tan poco los fines de semana, pues me faltaba algo y es cuando empecé a entrenar a chavales, ¿no? Que lo hablé con mi aita, con mi padre y le dije que me faltaba algo los fines de semana y me dio la posibilidad de empezar a entrenar a chavalitos, entonces para llenar esos fines de semana, ¿no? Entonces, al tener el desarrollo tan tardío, había mucha diferencia de fuerza, que creo que era lo que me hacía prácticamente no participar. Sí que es cierto que el último año de juveniles, ya cuando pegué el estirón, empecé a participar mucho más, me salieron bien las cosas. Mi primer año de senior, en el Santutxu, me dicen en principio que voy a hacer solo la pretemporada, pero sí que es cierto que la pretemporada me sale muy buena y ya me quedo en el primer equipo. Luego hago una temporada muy buena, de muchos goles, la verdad que me salió muy bien y bueno, me vino el sexto de segunda B, dos categorías más para arriba, para lo mismo, ¿no? Para hacer la pretemporada y ver después, ¿no? Qué hacer. También me sale una buena pretemporada,
y durante la temporada me iban las cosas muy bien a nivel individual. Sí que es cierto que a nivel colectivo no fue una temporada buena, pero a nivel individual me salieron bastante bien las cosas. Y bueno, ya se empezó a hablar un poco de que el Athletic estaba detrás, mirando tal. Y bueno, pues al principio te impacta porque un año atrás estaba jugando en Santucho en regional, y que hablen de que te está siguiendo Caparrós de primera división, ¿no? En lo que es menos de un año natural, pues te impacta. Pero sí que es cierto que luego ya cuando vino al estadio a Las Llanas a un par de partidos, que empieza a salir tanto empresa, te lo empiezas a creer. Y bueno, eso también te da un nivel de motivación que te hace todavía que te salgan mejor las cosas, creo yo, ¿no? Y bueno, ahí ya te lo empiezas a creer, llega la oportunidad. Y bueno, esa oportunidad que no se puede desaprovechar, y el nivel de motivación y el cumplir el sueño de estar con gente que ha sido tu ídolo, ¿no? En el vestuario, pues ahí ya es cuando de verdad dices, hostia, que es verdad, que esto es cierto. Y además es una cosa guapa que se haya podido mantener las fases de cómo es el crecimiento de un niño y un futbolista, es decir, el grado de profesionalización o de exigencia que en algún momento se le mete al niño hace que quizá tú hubieras dejado antes de meter el desarrollo. Es que, o sea, que vayan cada entrenamiento, cada partido a disfrutarlo, porque eso les va a hacer, obviamente, no tener ningún tipo de presión por nada, y aparte de que las cosas te salgan mucho mejor, porque es que lo que tengo claro es que si no disfrutas haciendo las cosas, no salen bien las cosas. Totalmente. Eso es lo que yo he notado muchísimo, la seguridad de verte cada día, de que no te vas a lesionar, que puede pasar, que tengo que dejar claro que puede pasar, que te puedes lesionar obviamente, porque hay muchos más factores que entran en juego en ello, pero también es cierto que también lo he notado muchísimo, es que una vez que te lesionas la recuperación no tiene nada que ver, las sensaciones de recuperación, por eso tenemos la sensación de seguridad y de recuperación. De tu girada de tobillo, en el final de la temporada pasada, que fue una buena, y la recuperación en otro momento, yo sé y siento, porque lo he comprobado con mi propio cuerpo, que al final siempre digo, lo mejor es que se compruebe con tu propio cuerpo. Yo no hablo de cosas que me dicen o tal, no, yo lo estoy comprobando con mi propio cuerpo, y cuando hablo de esto es porque lo he comprobado yo, si no, no hablaría realmente, y no me paga nadie por hacerle publicidad ni nada. O sea, yo hablo de lo que yo estoy viviendo en el día a día, y por eso os digo, la seguridad muscular que tengo en mi día a día no la tenía antes, y una vez que puedes tener lesiones, la con la seguridad que te recuperas y la velocidad que te recuperas y de la forma que te recuperas, que tampoco tiene nada que ver. En ese momento yo recuerdo que fue una noticia en el diario Marca, si no recuerdo malamente, porque fue algo que avanzó, sí, sorprendió en cierta manera a la opinión pública, porque avanzó los tiempos de recuperación como del mes y medio que parecía que podía ser a las 3-4 semanas estaba ahí, ¿no? Que tampoco no se trata ni de... No, si no es de acelerar, nada, sino sencillamente... Pues que si las cosas se generan en un contexto favorable, las cosas pueden ser de una forma... No, pero sobre todo de la manera que te recuperas. O sea, quiero decir, es que en otro caso ya no es solo recuperarte, porque puedes estar mes y medio recuperándote, pero no tengo ni una molestia. Esa capacidad de acompañar la fisiología. Eso es. Y es brutal como la capacidad de resolución es infinita. No, hablo yo. Está brotado. A ver si me lo dicen así. A ver, yo quería decir, conclusión. Ahora hablaremos que todavía. Conclusión, habla él. Ya está, Néstor, tío. Ya, la siguiente pregunta entra. Ya está. La conclusión la hago yo. Que el tema está en que en este caso, que aún no hemos hablado de los alimentos y los productos. Todavía. Iros a buscar la cena, porque esto va para largo. El tema está en que la conclusión a la que yo quería llegar es que, lógicamente, si alguien anda comiendo productos procesados, eso tampoco no es ninguna cosa. Es decir, si tú estás comiendo azúcares, productos procesados, productos refinados, si te alimentas de eso, que eso te lleva a comer de forma recurrente, por la forma propia de comer, en la que son alimentos, productos muy cargados de azúcar, y tú andas todo el día comiendo de esa forma, de una forma tan frecuente, donde hay ninguna posibilidad de usar la grasa como fuente de energía, no hay ningún tipo de grasa de calidad capaz de apoyar el proceso de resolución. Conclusión, cuando nosotros nos dicen, no, es que hay una rotura fibrilar, es que es lo normal. Sí, lo no normal es que no pase nada, o que recuperes eso de una forma favorable en ese contexto.
hay que decir un par de cosas en la línea de lo que ha subrayado Ibai. No es solo la experiencia de Ibai o la experiencia nuestra con los alumnos o con los pacientes, sino que hay más deportistas de élite que también trabajan con nosotros, otros que no trabajan con nosotros, que ya están comiendo de este modo, que ya están entrenando situaciones de carencia. Y ahora veo que aquí detrás está la camiseta de Marcos Llorente, que también trabaja con nosotros y que también come del mismo modo. Que no le fue mal ayer, ¿no? No le fue mal del todo. No. Eso estuvo mal parece ayer. Que no. Hizo un partidito, ¿eh? Y también tenemos la camiseta de Bojan, que también sigue este mismo tipo de alimentación y que no es solo N1, sino que cada vez es algo que está creciendo más. Y tenemos a Cata. Tenemos a Cata Tenorio, que la tenemos Cata. En vivo. Sí. Sí. Y que le gusta el tema del ayuno a tope y entrenar en carencia, pasarlo mal para después llegar a la competición en superávit. La cuestión es que en realidad nosotros estamos extremadamente diseñados, vamos a decir seleccionados, para poder recuperarnos en tiempo récord y sin sufrir, porque si realmente nuestro cuerpo era nuestra herramienta principal de supervivencia, no tiene ningún sentido ni que sufras ni que tardes en curarte. Entonces, básicamente hemos incorporado tantos boicots a la recuperación natural de nuestra propia fisiología que consideramos que una esguince normal y corriente tarda 4 semanas en recuperarse, cuando en 7 días siguiendo un proceso de resolución, claro, depende del tipo de esguince, claro, y el daño de tejido que haya. Básicamente lo que tú notas cuando sigues un proceso de resolución acompañado y sin boicots es que hora a hora eso va avanzando como tiene que avanzar. Y eso es impagable sentirlo en tus propias carnes y en la gente que lo lleva a cabo. Este fin de semana daba clase en el posgrado de nuestro posgrado de psiconeuroinmunología y veíamos la cantidad de herramientas boicoteadoras para la resolución de una lesión aguda. ¿Podrías decir 5 para que la gente se dé cuenta? Antiinflamatorios, vendajes compresivos, inmovilización larga, esto es absolutamente terrible. Mensajes de alarma y low rate inflammation. Low rate inflammation, mala hidratación. Hidratación. Hemos dicho 5. Y mensajes de alarma, ojo, mensajes de alarma. Y barriga inflamada cuando daba los links y enseñaba la ciencia que hay detrás de esto, ¿no? Sí, hemos dicho más y habrá más. Decir 20, o sea. Pero es que lo hacemos rematadamente mal. Sí. Eso tiene que ver mucho con el ego del ser humano, de creer que él es más inteligente que la naturaleza. Eso es. La naturaleza, con una evolución de millones de años, porque la resolución de la inflamación no es solo algo que está en el cuerpo del Homo sapiens, que tiene 100.000 años de evolución, sino un perro, un caballo, cuando tiene un golpe, se inflama y resuelve la inflamación. Millones de años de evolución son mucho más inteligentes que el cerebro de un ser o de un ser humano actual, por mucho que se encuentren aparatología y técnicas que sean útiles y que la inteligencia sea una de las bases de el crecimiento y la evolución. Pero ¿y si lo hiciéramos acompañando en lugar de boicoteando, como dice Néstor? En vez de amputar el síntoma, acompañar la fisiología. Lo que estamos viendo es que dejando de amputar el síntoma y acompañando, es increíble cómo el proceso de resolución se lleva de una forma absoluta. Alimentos y productos, ¿no? Alimentos y productos, Ibai. Desde la paz, disfrutando. Siempre el disfrutar para nosotros es una consigna clave que se asocia con eso para lo que evolutivamente estamos diseñados. Ejemplo, si te sientas a comer y pones comida delante y solo vas a comer un poquito y te quedas con hambre y dejas comida en la mesa, es una barbaridad para tu cabeza. La deuda calórica es terrible. Yo tengo hambre, pero no voy a comer más. Hostia, es un insulto para el cerebro, neurológicamente hablando. No, come hasta saciarte, pero come alimentos. ¿Y qué comes? Carne roja, carne blanca, huevos, pescado azul, tanto pescado azul como blanco, frutas, frutos secos, verduras, tubérculos. Para llegar a profesional, ¿cuánto hay de entreno? ¿Cuánto hay de suerte? ¿Y cuánto de suerte? Bueno, pues yo creo que hay de conocer a gente como vosotros, como Adolfo, como Andika, etcétera, etcétera, etcétera. Pues posiblemente hubiese sido un camino diferente, pero bueno, en este camino he tenido la suerte de ir encontrando gente que en otro momento no he podido tenerla, pero aún así he llegado a estar en primera división. Creo que es muy importante intentar llevar el camino correcto
teniendo atados los máximos puntos posibles, que son alimentación, obviamente tienes que tener suerte, pero suerte en el sentido, sobre todo, creo yo, de que muchas veces de repente va un entrenador a ver un partido de casualidad y que te salga ese partido bien. Esa suerte creo que la tienes que tener. Por eso te digo que bueno, yo obviamente me sigo sintiendo un afortunado tanto de la vida como y como futbolista me siento totalmente afortunado de estar donde estoy, porque hay muchos que seguramente, no tengo ninguna duda, valgan muchísimo más que yo, o que sean mejores que yo, incluso en tercera división, en segunda B, que no han podido llegar pues por diferentes circunstancias, pero por eso digo que son muchas cosas las que tienes que tener atadas: la suerte, la alimentación, el estar mentalizado, que no vayas por otros caminos, que les ha pasado a amigos cercanos míos que eran mejores que yo en su momento y por coger otros tipos de caminos no han llegado. Por eso creo que son muchas cosas, no te podría decir cuál es más importante que otro. Lo que pasa es que hay algunas que dependen de ti más y otras que no dependen tanto. Cuantas más de los factores que tú tienes capacidad de cambiar incluyas, pues aumentas las probabilidades. Una de las frases que yo me suelo decir a mí mismo y bueno, la suelo compartir con mi gente es que trabajo hecho conciencia tranquila. Entonces lo que esté en tus manos, hacerlo todo, y ahí te puedes ir con la conciencia tranquila de bueno, irás consiguiendo cosas y otras cosas que no consiguieras, pero vete a la cama siempre con la conciencia tranquila de que lo que está en tus manos lo has hecho. Venga, una así medio trampa. ¿Qué reto harías si ganáis la copa? ¿Sabes? Diría lo fácil, que es raparme, pero creo que lo voy a hacer antes de ganar la copa. Entonces no va a valer eso como reto porque me vais a haber rapado seguramente el día de la final antes, así que eso no puede valer. Pero bueno, si me dais alguna idea vosotros, pues bueno, pues a ver. ¿Me queréis hacer alguna putadilla? ¿Me queréis hacer alguna putadilla? Sí, es el más cabrón. Qué pregunta abierta tú, ¿eh? Da para mucho. Bueno, me puedo comer un par de paquetes de Príncipe del Ocho delante de cámaras. Te como untando la leche y un par de paquetes de Príncipe de galletas, las comemos. Esa es buena. ¿Pero la coméis conmigo? Venga, venga, venga. La celebramos con para que vean que bueno, que también puedo meter las galletas en un momento. Muy bien, aquí, ¿cómo influye llevar una vida tan sana en las lesiones? Saludos desde Barcelona. Bueno, saludos a Barcelona. Hemos hablado un poco, ¿no?, ya de eso, de que al final la seguridad que tienes en cada entrenamiento, cada vez que vas a entrenar, seguridad que sientes, creo que es lo más importante. Lo que he dicho antes, te puedes lesionar, porque eso es bueno, en parte inevitable, porque entran en juego muchas otras circunstancias, pero esa seguridad con la que vas cada mañana a entrenar y a jugar es única. Porque aparte que te hace eso, sentirte seguro te hace disfrutar mucho más. Y lo que hemos hablado desde el principio, el disfrutar es lo más importante. Uno de los seminarios en el posgrado de psiconeuroinmunología que yo doy, que me encanta, que tiene que ver con la neurofisiología del dolor, y siempre se plantea, ¿no?, al final la gestión del dolor es algo que ocurre a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y entonces tiene que ver como cuando uno entiende qué le está sucediendo y cómo se resuelve, cómo todo eso se resuelve con mucha más facilidad. Hablábamos de mecanismos que tenían que ver con la resolución a nivel metabólica, inmunitaria, pero ahora también neurológica, ¿no? Nos gusta tocar así un poco todo. Y el sentirte seguro, al final es que es en todos los ámbitos de la vida. Tú cuando vas a hacer una cosa, si lo haces con seguridad, siempre sale mejor. Claro. Cuando tú sabes que esa lesión que te sucede en aquel momento ya la has tenido otro momento, sabes que puedes decir, oye, chicos, ¿qué tengo que hacer en estos momentos? Y sé que voy a actuar sobre esa inflamación. Todo eso fluye de una forma espectacular. Y luego hay un punto interesante con esto, que es la espiral generativa que eso produce. Es decir, tú vas seguro a entrenar, sabes que tu cuerpo te va a responder y que además, en el caso hipotético de que tengas que ocurra un choque y te lesiones, te vas a recuperar. Eso hace que puedas invertir más esfuerzo y más seguridad en el entreno. Y por lo tanto, sube tu nivel físico. Si sube tu nivel físico, estás más robusto, te lesionas menos, tienes más seguridad, puedes implicar más esfuerzo. Y entonces salimos del paradigma de que las lesiones, de que el futbolista... Son incontrolables. Que las lesiones son incontrolables y que el futbolista, en este caso, tiene que hacer mucho, o tiene que hacer... para nosotros en algunos casos excesivo descanso porque su cuerpo no va a aguantar esta carga física cuando realmente no lo es. Lo que está claro es que la alimentación es una de las partes importantes, las que te hace que el porcentaje de posibilidad de lesión baje muchísimo. Sí. Muchísimo. Y la tranquilidad también. Que no te lo baja al 100%, pero te baja muchísimo y es como en todo, comprar papeletas o no comprarlas. Sí.
Una muy buena. ¿Tu cambio de alimentación ha cambiado también la alimentación familiar? Sí, totalmente, porque al final son conocimientos que lo he dicho muchas veces, que mi objetivo no es el rendimiento, mi objetivo es la salud. Y el rendimiento es una consecuencia de ello, ¿no? Entonces, yo quiero que mis hijos tengan la máxima salud posible, que mi mujer también la tenga. Y bueno, a partir de tener los conocimientos, de poder conocer a gente como vosotros y tener estos conocimientos que podemos tener ahora o las ayudas que podemos tener junto con vosotros ahora, pues también tanto mi mujer, mi círculo, ya no solo mis hijos, mis aitas, mis amigos, están siendo conscientes de lo importante que es esto para la salud y que queremos vivir cada día de la manera más saludable posible. En realidad, Regenera es una empresa que se dedica a la formación en salud, sí, y atender a pacientes para dar salud. Y desde esa salud puede generar rendimiento, pero no al revés. Nunca. No rendimiento sin salud, eso en ningún caso lo contemplamos nosotros con ninguno de nuestros pacientes, ni tampoco ninguno de los atletas o deportistas con los que trabajamos. Esto es uno de los cambios que yo creo que uno de los cambios que aportamos en nuestro decálogo de Regenera Elite es salud. Siempre se ha dicho rendimiento no es salud, nosotros decimos el máximo rendimiento viene a partir del crecimiento desde la salud, ¿no? Y es donde tu cuerpo, felicidad. Es donde tu cuerpo va a expresar sus máximas capacidades. Si tiene que dividirse en recuperar unas cosas, pues no las va a poder invertir en algo que tiene que ver con la excelencia, ¿no? Entonces, es así. Por aquí preguntan, ¿cómo notaste ese momento de mejoría en tu rendimiento? Entiendo que cuando inicias los cambios, sí, ¿qué bueno, momento notas tú esos primeros cambios? Lo que he dicho antes, al final son he ido viviendo experiencias en forma de lesiones, la mayoría, ¿no? Que me ha ido yendo a dar con gente de muchos conocimientos. Y bueno, yo creo que paso a paso, ¿no? He tenido la suerte de tener un amigo como Endica, que acudí a él por primera vez, y es mi primer cambio de alimentación fue con Endica, que eso ya me hizo dar un paso muy, muy, muy grande, que es justo cuando el verano en el que fichó por el Deportivo Alavés. Allí en el Deportivo Alavés me encuentro con Marcos Llorente, su familia, con unos conocimientos enormes que me aportan muchísimo. Otro paso más. Allí conozco a Adolfo Madrid, con el que empiezo a entrenar aparte de lo que hago con el club. Otro paso más. Y tenía bastante cogido, pero me encuentro con vosotros en el que yo creo que ya es el equipo perfecto, ¿no? El que tengo detrás. También quiero decir que antes de todo esto, obviamente todo lo que hacemos es para prevenir, pero yo en su momento no era capaz de prevenir y tuve una fase de muchas lesiones en la que coincidí con José Vilariño, que fue él el que logró curarme de aquellas lesiones de una vez por todas y bueno, que está también dentro del equipo. Por eso te digo que creo que ahora mismo me siento un privilegiado de tener el equipo que tengo detrás. ¿Y qué notaste? ¿Y mejor capacidad de recuperación después del entreno? ¿Más chispa? ¿Sentirte más seguro? Todo, un plus en todo. Yo salí del Athletic el último año en una situación difícil de lesiones y bueno, cuando pegué el cambio con Endica ese verano, es que al final la gente se piensa que yo no, es que has hecho el cambio, lo podías haber hecho antes. Yo, desde que llego a Primera División, incluso antes, siempre he intentado hacer todo lo que estaba en mi mano. Lo que pasa que, bueno, los consejos que he ido teniendo no eran tal vez los que a mí me iban bien. Hasta que he ido conociendo a gente que realmente me ha dado consejos y me ha dado conocimientos que a mí sí me han ido bien. Pero yo siempre he intentado hacer todo lo que está en mis manos. Y bueno, pues en ese momento que cuando voy a el verano que me marcho, porque yo todavía no sabía que iba a marchar de Athletic, pero ese verano ya empiezo a trabajar con Endica y ahí ya siento que las cosas van mucho mejor y me siento preparado. Y por eso di el paso de marcharme de Athletic, porque me veo preparado para ser en algún equipo un jugador importante. Yo sabía que en Athletic lo va a tener difícil, entonces le pido a Athletic para salir y salgo al Deportivo Alavés y yo creo que ahí empiezo a crecer, como os he dicho, pues por diferentes circunstancias. Y bueno, también quiero dejar claro que hay mucha gente que me dice, joder, ¿y dónde está el Ibai del Alavés? No, pues el Ibai de Alavés estaba en el campo y ahora no está en el campo, entonces es muy difícil que dé el nivel que daba en el Deportivo Alavés, porque al final el no jugar habitualmente es mucho más complicado que jugar habitualmente. El Alavés jugaba habitualmente, que obviamente no digo que me tienen que regalar el jugar, ni mucho menos que me lo toque ganar, y será que no me lo he ganado
y por eso trabajo cada día para ganármelo, y estoy convencido que lo mejor está por llegar, y estoy seguro que va, que aquí se va a ver un Ibai mejor que en el Alavés incluso, o sea, lo tengo muy claro. Pero es cierto que cuando tienes menos minutos de continuo es más difícil dar el rendimiento que yo di ahí. De hecho, la siguiente pregunta era, ¿cuál ha sido tu mejor momento en el fútbol? Pues mi mejor momento, sí, me gusta decir que está por llegar, y estoy convencido de que sí va a ser. Si tengo que decir un momento anterior, pues bueno, la etapa de Bielsa fue muy buena, tanto a nivel individual como colectivo, y el primer año de Ernesto también fue muy bueno para mí a nivel individual colectivo, y luego las dos temporadas y media en el Deportivo Alavés para mí han sido fantásticas. Esa final de Copa con el Alavés, que ahora vais a vivir de nuevo con el Athletic. Sí, bueno, la sexta final ya que voy a vivir. Sexta que se final dice pronto. Copa. Sexta final, no, de Copa no. Una Europa League, otra de Supercopa y la cuarta de Copa que voy a vivir ahora. Sí, y bueno, esperemos que esta podamos traer y que Bilbao también. Sacar la gabarra. Y que la gente lo pueda disfrutar de. Y comerte unas príncipes. Y eso es. Comernos y vosotros. Comernos. Comernos unas príncipes en directo, tú. Haremos un streaming con las príncipes. Aquí, ¿qué tan importante ha sido para ti trabajar con este equipo para mejorar tu rendimiento? Joder, Carlos Llorente, este será familia de Marcos. Bueno, pues como he dicho antes, conocí, bueno, Endica, Adolfo, José, todos, pues cada uno, ¿no? Cogen un apartado, y aquí de repente me encuentro con un equipo que abarca todo. Entonces, abarca todo lo que tenía, y aparte un trabajo a nivel familiar, de amigos, en mi círculo mental, que me ha dado un plus sin ninguna duda. Entonces, por eso os he dicho que ahora creo que tengo detrás un equipo perfecto, como digo, para la salud, y obviamente que va de la mano el rendimiento. Pues muchísimas gracias por la parte que nos toca. ¿Has valorado alguna vez la opción de hacerte vegano? No, en absoluto. No. Bueno, es un tema delicado, pero obviamente, ya te digo, lo tengo comprado con mi propio cuerpo, me sienta bien la carne, me sienta bien el pescado, me sientan bien los huevos, y lo disfruto mucho. Y creo que estoy haciendo bien. Así que no, nunca me lo he planteado. ¿Desde el punto de vista de fisiología, algo que decir? Sí. Una cosa interesante sería hablar de que habitualmente el tema sobre el que se debate sobre una dieta vegetariana o vegana en comparación a una dieta omnívora son las proteínas, ¿no? Y que se dice, o sea, que los aminoácidos combinados lo pueden suplir, pero la verdadera clave está en los ácidos grasos. Esa, o sea, está la verdadera clave. La aproximación, o sea, aquí digamos que tenemos diferentes aproximaciones, y lo que queremos hacer, sobre todo yo siempre aviso, que es lo más fisiológica posible. No tiene que ver con convicciones ni creencias de cada uno. Que son, respetables. Que son absolutamente respetables. A partir de aquí, es verdad que el ser humano es omnívoro, y que cada vez nos damos cuenta que hay ciertos nutrientes esenciales que son muy difíciles de conseguir en una dieta, sobre todo vegana. ¿Puedes decirlos? Sí, principalmente vitamina B12, ácidos grasos poliinsaturados, aunque es verdad que tú puedes cultivar ciertos tipos de algas y conseguir un poco de EPA y un poco de DHA. Es en muy pocas cantidades. Sí, es complicado llegar a las necesidades que tenemos. Es difícil llegar también a unos niveles de biodisponibilidad de hierro y proteínas suficientes, aunque se puede conseguir. Y un tema que se tiene que hablar bastante aquí es observar, que es un poco también lo que decías, tener una visión demasiado nutricionista, que quiere decir solo observar las proteínas, los carbohidratos y las grasas de un alimento, cuando el alimento lo tienes que observar en su conjunto, la densidad nutricional que tiene y todo lo que te va a aportar. Entonces, cuando nosotros miramos un alimento con su densidad nutricional, lo que vemos es que la cantidad de vitaminas y minerales más importante de los 10 primeros alimentos son de origen animal, ¿no? Y eso quiere decir que tienes una probabilidad mucho mayor de obtener todo aquello que necesitas desde la alimentación si sigues una dieta omnívora. Entonces, a partir de aquí, el artefacto en el ser humano, que es no comer algo que te pertoca como especie,
que es una invención de la civilización, pero que no tiene que ver con nuestra especie, se puede hacer lo posible para que sea lo más sano que puedas, pero es mucho más complicado. Y aquí quizá habría algunos matices que son poblaciones que llevan mucho tiempo consumiendo alimentos vegetarianos y que probablemente han hecho algunas adaptaciones epigenéticas y que les permite, esto es una hipótesis, porque no se sabe, pero que les permite seguramente o tener una flora intestinal más capaz. Por ejemplo, hay floras intestinales capaces de producir vitamina B12. Pues si la tienes incorporada, tendrás probablemente menos déficit. Seguramente las alfa 6 desaturasas de la producción de omegas está más alta en los hindús, porque ellos consumen menos. Pero justamente aquí la población mediterránea es que es algo tan novedoso que restringamos la carne, el pescado, los huevos, que probablemente en nuestra fisiología no está adaptado para ello. Que en consulta lo vemos con muchos pacientes que se adaptan muy fácil y muy bien, por tanto, aportar lo que falta a nivel de suplementación y no hay sintomatología, pero es que también vemos muchos pacientes en consulta con sintomatología. Sobre todo a nivel endocrino y a nivel de hormonas sexuales. Sí, al final... Parecía que la habías pillado a Néstor, Como... No. Al final no existe una dieta universal para el ser humano, uh-huh. Y por lo tanto tendremos que analizar cada caso, pero sí que si tu aproximación al veganismo es por salud, quizá no es la mejor opción si lo haces exclusivamente por salud. Y si sobre, es un tema ético, es respetable y hay que buscar estrategias para compensar. Y sobre todo si no tienes síntomas o sí, ¿no? Al final sí que puede ser una por cosa ética. Importante con los síntomas pero es que una dieta vegana o vegetariana a corto plazo suele mejorar comparado con lo que comían antes. Gran cantidad de porquerías. Claro. Y los síntomas con déficit de ácidos grasos como EPA, DHA o ácido araquidónico suelen aparecer a medio o largo plazo, 3-4 años es cuando empiezan los síntomas. Y ahí cuando el paciente no relaciona, ¿no? Hostia, es que yo hace mucho tiempo que como así, me sentó muy bien. Esto es imposible que me esté dando estos problemas de regla en el caso de una chica, por ejemplo. Está muy bien ese apunte. Sí, totalmente. Muy bien. Una buena. Sí. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Hay muchos sitios, diferentes momentos. Bueno, hay sitios... La mayoría de sitios no los conozco y me gustaría visitar porque me gusta viajar. Me gusta viajar con los amigos, me gusta viajar con la familia. De los que conozco... Depende para qué. Si ¿por qué dices, se te escapa la risa? Por no, porque depende para qué y depende, ¿no? Depende un poco de bastantes cosas. Depende del contexto, ¿no? Sí, sí, pero bien que lo vais a apuntar. Ya. ¿Con los amigos a una isla? No, yo te diría que realmente mis mejores vacaciones posiblemente han sido con mi mujer en Maldivas. Hombre, qué bueno. Un pedazo de vacaciones. Sí. ¿Y con tus amigos? Y con mis amigos, donde sea. Eso es. Nah, la verdad que parece un esto, pero estoy convencido de que a cualquier sitio vaya con mi mujer y con mi familia. O con mis amigos, de verdad que en cualquier sitio me lo va a pasar bien. Un saludo a Larry, que se acaba de ir, y otro a Borja. ¡No, está ahí, mi aló! ¡Larry! ¡Ah, Larry! ¡Larry! Aquí, claro, está ahí. ¿Se puede enfocar o no? No se te puede enfocar, ¿no? Bueno, y a Gorroño también. Y a Gorroño también, muchos ánimos. Te vas a recuperar echando leches. Y un día Larry, sí o sí, nos explicará su experiencia. Sí, porque pues en ese caso sí que sería interesante que lo explicase porque creo que es una experiencia y un ejemplo. O sea, es decir, como tú que decías que aquella pregunta, ¿lo has trasladado a la familia? Y tú decías, no, a la familia y a los amigos. Pues como una persona que vivía una situación de un sobrepeso extremo, con una inactividad, sedentarismo, hábitos horrorosos, se ha transformado, sí, hábitos horrorosos. Sí, no, totalmente. Eran horrorosos. Y él lo sabe, mira cómo se ríe. Claro, las cosas claras como son, ¿no? Claro, joder, y ahora más, ¿no? Ahora que estás como un tiro. Y ahora se pone a hacer carreras corriendo a 4:15. Conmigo, muy bien. Qué orgullo y qué maravilla. Me siento muy orgulloso de tener a Larry grande. Aquí una muy, muy chula. Un chico de 15 años pregunta si saliendo a correr todos los días 4 kilómetros es suficiente. Entiendo que para estar en forma. A ver, para estar en forma. Si te gusta salir a correr 4 kilómetros al día porque te sientes feliz, hazlo. Pero bueno, creo que hay variedad de trabajos en los que seguramente podrás trabajar, que seguramente también no los conozcas,
Y de aquí es muy difícil decirle, pero bueno, que si le hace feliz y le gusta correr 4 kilómetros al día, que lo haga, pero sí que es cierto que hay variedad de entrenamientos muy importantes en los que habría que trabajar. ¿Cómo me gusta de todas maneras ver a alguien de 15 años preguntando cosas así? A mí me hubiese encantado que con 15 años tener los conocimientos que tengo o gente alrededor de lo que me pueda. Una de las cosas que me encanta de. Para eso eres un referente. Exacto, una de las cosas que me encanta de poder trabajar con Ibai y que sea nuestro embajador, ¿no? Es por la repercusión que ellos tienen y el impacto que tienen positivamente en las generaciones que suben, ¿no? Y que puedan relacionarse con la vida, con ese estilo. Y puedo decir que salud. Seguramente sea lo más bonito de mi profesión. Claro. El sentir que puedes ayudar a niños, incluso a adultos, que puedes ayudar a gente o que puedes aconsejar influir. De la forma o influir de la forma que puedes hacerlo. Maravilloso. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Cómo gestionas tus comidas ahora que tienes tanta variedad de horas? ¿Quieres explicar las horas o ya más o menos hasta? Más o menos lo que he dicho antes, dos comidas, entre 12 y media, 1 y media la primera, sobre las 8 la segunda, más o menos las comidas, lo he dicho también antes, cómo van los días de partido. Con la flexibilidad que a veces puedes comer una vez al día. Eso, vamos, una vez al día, incluso en un momento dado, si me apetece desayunar, desayuno. No los días de entrenamiento, porque entreno peor de energía, pero si un domingo que no tenemos entrenamiento, no tenemos partido, me apetece desayunar, desayuno sin ningún problema. Sí. ¿Crees que tu paleovida está al alcance de cualquier persona? Joder, esa pregunta no sé por dónde tirar. Hay muchos que me dicen, joder, es que no nos podemos permitir el comer así. A ver, yo lo que digo es que muchas veces, no digo en todos los casos, muchas veces es cuestión de prioridades, ¿no? Dar prioridad a una cosa u otras. Dando prioridad a la salud, creo que casi todo el mundo se podría permitir comer saludablemente, buscando opciones en las que sí que podría entrar. Y fuera de lo económico, todo el mundo podría, porque al final es una cosa que yo estoy convencido de que terminas disfrutándolo. Fantástico. Sí, al fin y al cabo, ¿no? Quiero decir que el nombre de paleo que tiene muchas connotaciones, pero lo que viene a decir es el ser humano tiene una historia de 2 millones de años, de los cuales el 95% ha vivido en un contexto que es el paleolítico. Entonces, el 95% de las generaciones humanas lo han conseguido. A ver, tengo que dejar claro que obviamente he dicho todo el mundo no se puede permitir, sin ninguna duda, vamos a ser un poco, pero estoy hablando de forma consciente de que tristemente hay mucha gente que no se puede permitir, que me encantaría que se lo pudiese permitir, me encantaría ayudarles, que les ayudásemos entre todos. Sé que no es posible, pero dentro de lo que es hablando un poco de lo que es la sociedad de hoy en día, aquí la suerte que tenemos todos, la mayoría, yo sobre todo, y obviamente me siento afortunado por ese lado, pero hay mucha gente que, hablo solo de cuestión de prioridad, quiero que quede claro eso, que hay mucha gente que, joder, salgo este viernes, salgo domingo a tomar una cerveza, a tomar lo que sea, o no sé, cambiar eso por coger cosas saludables, comida saludable. Hay que decir que esto no es cerveza, ¿eh? Es con mucha. Sí. Mucha gracia. No sé cómo explicarlo, igual lo estoy explicando mal. No, pero yo siempre digo, Ibai, hostia, cuando me preguntan, ¿pero los cereales son malos? Yo digo, bueno, ¿comparado con qué? Comparado con morirte de hambre es lo mejor que hay. Claro, sí, no, está pero claro. Comparado con comer fruta, verdura, tubérculos, es que yo pues creo que probablemente estamos hablando es un entorno en el que, joder. Un nivel económico medio te da para escoger entre beber cerveza o escoger alimentos saludables. Eso sí, pero Un kilo de manzanas fuera igual de económico que un kilo de porquería, tal como se vende, o vas a los supermercados y ves productos que valen X céntimos y ves un kilo de manzanas que vale mucho más, pues ahí hay estamentos un poquito más responsables, sí, que deberían hacer esa medicina preventiva a todos los niveles. Es cierto. Y creo que te has explicado de forma perfectamente correcta. Damos fe que Ibai es muy generoso y muy humilde, las dos cosas. Gracias. ¿Cómo ha influido la alimentación a nivel psicológico? Pues yo creo que también iría un poco de la tranquilidad muscular, la tranquilidad también mental, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo
tengo que decir que yo pasé por un proceso de melanoma, que me, por, afortunadamente me lo cogieron a tiempo, pero a partir de ahí todavía le di más importancia a todo esto, y esto me da esa tranquilidad de sentirme, de tener la mente tranquila y no estar pensando en una cosa u otra que puede llegar, pero bueno, me siento más tranquilo. Entonces, por eso, enlazando a la pregunta, pues me hace sentirme mucho más tranquilo el llevar este estilo de vida. Yo recuerdo un atleta de ultra trail que me quedó muy grabado la frase que me dijo. Perdona, es que de verdad tengo que ir a hacer pis porque tengo el ayuno enzimático este me está matando. Qué bueno, en serio, no aguanto, tío. Explica. Te explico. Recuerdo un atleta de ultra trail que me dijo que una de las cosas que más le llamó la atención es lo libre que se sentía comiendo así. Ahora estoy pensando, perdona, digo, ¿estás pensando en el pipí? Sí, en que si se desconecta el micro no, soy el chorrito. Vale. Perdona, es que no me lo podía sacar de la cabeza. Pues recuerdo que decía eso, que cuánto libre se sentía, antes tenía que salir pues con el agua aquí, con la comida allí, con la mochila, ¿sabes? ¿No? Un poco esa caricatura del runner que sale a correr 20 minutos, se lleva todo el día sin beber agua, y para correr 20 minutos se tiene que poner una botella de agua. Hostia, no sé, pues él explicaba que se sentía mucho más libre y que esa libertad le permitía disfrutar más y, por supuesto, pues rendir más. Eso me, sí. Justamente me lo decía también un ultradial que decía, hostia, yo, mira, cuando te oí, dice, me cuadré, porque yo hacía tiempo que iba ahí con mis mochilas, mis camelbacks, no sé qué, y veía a Kilian Jornet sin nada, decía, este tío, mira que no come bien, pero... No, Kilian Jornet, por lo que tenemos entendido. Lo que tenemos entendido. Pero tiene mucha flexibilidad metabólica. No, dice, este tío no lleva nada, o sea, no lleva mochila. Y entonces él le iba tan mosca porque él iba cada vez más con los cinturones aquellos y decía, algo tiene que pasar. Justamente pasa que cuando la flexibilidad la llevas dentro... No. Ahora que ha explicado Ibai lo del nebus, lo del melanoma que le encontraron, que sí, era una cosa que le encontraron muy, muy prematura, y que, pero que bueno, que también en ese sentido, yo hablaba de la anécdota aquella del stage, ¿no? Cuando salíamos a correr, sí, ¿no? Que él salía con toda la crema protectora saliendo de casa, que no le dara un rayo de sol, ¿no? Y también esa... Pues eso, de nuevo el conocimiento de cómo te tienes que relacionar con algo como el sol, que hablábamos de este concepto evolutivo, que al final el sol nos ofrece vitamina D, que es algo clave a muchos niveles, la gente lo conocerá más por la importancia de la calidad de los huesos, pero es un inmunorregulador, es un regulador de la presión arterial, de la regulación del azúcar, etcétera, etcétera, y cómo, pues también, adquirir el conocimiento para tener la libertad para relacionarte con el sol con tranquilidad. Claro, no relacionarte con el sol pues cuando los rayos son en diagonal y no el 25 de julio, después de estar todo el año trabajando en un despacho, te metes ahí a las 12 del mediodía. Cuatro horas. Claro, sí, y con crema, ahí. No, claro, no faltaría, ¿no? Claro, entonces... Si diariamente, durante la primavera, te vas exponiendo de forma progresiva... Claro, cuando él o cuando Marcos nos mandan una fotito de ahora que ha hecho un tiempo así... con un sol, que sale sol, ¿no? Y una foto tomando el sol ahí. Bilbao está haciendo mucho sol. Mucho. Y es una alegría. Sí, es una alegría. Bueno, no, una alegría la foto, digo. Sí. No, es una alegría. No, el cambio climático es una putada. No, el cambio climático es otro tema duro que tratar. Pero digo, la foto y el concepto de la libertad, de relacionarte con una cosa así de forma tranquila, pues un poco también poniendo un ejemplo, que no solo es relacionarte con la comida, sino es relacionarte con el ejercicio, etcétera, con la hidratación. ¿Cuándo te marcas objetivos, prefieres hacerlo a corto o a largo? ¿O a los dos? Bueno, yo creo que lo mejor es marcarte microobjetivos que te hagan llegar a un gran objetivo. ¡Qué bueno! Uh-huh. ¡Fantástico! ¿Resulta difícil para ti tener buenos hábitos? Ya lo he explicado antes, pero esta también la en propone en otro modelo. ¿Supone un gran esfuerzo cuidarse y evitar tantas comidas tentadoras? En absoluto. No. Nada, cero esfuerzo. Si no, es que si no, no lo haría. Yo creo que cuesta más, cuando tienes el hábito instaurado, ¿no? Cuesta más comer mal que comer bien. Sí. Porque las consecuencias de estar inflamado durante todo el día, hinchado, hostia, de verdad, o sea, que cuesta más comer el tema, mal. El paradigma en todos los alumnos, lo que les enseñamos, los pacientes, bueno, en este caso ellos, ¿no? Es que tú lo que le estás diciendo y lo que le estás enseñando es que esto que vas a aplicar lo vas a hacer de tal manera que cuando haya pasado un mes lo que vas a sentir es
lo que vas a sentirte primero de todo es feliz, ¿no? Es para mí una de las cosas que cuando visito a alguien le anticipo y le digo, cuando te vuelva a ver, lo primero que te voy a preguntar es cuánto feliz estás. No si ha mejorado tu intestino, tu dolor de cabeza, cuánto de feliz estás, porque esto que has llevado a cabo lo has hecho con una tranquilidad absoluta y con tanta coherencia que no solo te ha mejorado el síntoma aquel que venías a solucionar, sino es que si te dijera que volvieras a hacer lo que hacías antes, no lo harías. Porque también hay que, y se anticipa muchas veces, cuando hay un gran cambio metabólico, esos 15-20 primeros días, se tiene que tener en el contexto. Van a pasar mil cosas, pero es que después la recompensa es tan absolutamente brutal que no puedes dejar de hacer eso. En esta línea preguntan, ¿cómo te organizas el tema de las comidas cuando juegas fuera de casa? Es decir, cuando tienes que viajar, hotel y tal. Bueno, tengo la suerte de tener casi todo lo que cada uno requerimos en el buffet y no será el mayor problema. O sea, nosotros hemos estado en el comedor de Lezama y es increíble. Sí. Felicidades a Toscana. Sí, la verdad que sí. Es increíble. La verdad que sí, no. Y tenemos todo, vamos, todas las facilidades del mundo y no tengo que adaptarme en absoluto a nada. Fantástico. Nos quedan dos preguntas. ¿Has cambiado algún hábito desde que dejaste el Alavés y has vuelto al Athletic? No, los hábitos son los mismos. Realmente es todo, sigo haciendo lo mismo, sino igual con más conocimientos, habiendo cambiado mínimo, pero quiero decir, el estilo de vida es el mismo. El estilo de vida es exactamente el mismo. Me siento mejor y juego menos, es la única diferencia. ¿Estás mejor que nunca? Bueno, eso ya es algo que escapa a ti, no hay más. Todo lo que tenga que ver con uno mismo, como dices eso tú, es, que esté hecho. Trabajo hecho, conciencia tranquila. Está afuera, pues depende de otros. Y la última pregunta la tenemos aquí. ¿Qué tipo de trabajo relacionado a la inteligencia emocional utilizáis? Eso es para buena vosotros. Pregunta. ¿David? ¿Yo mismo? Sí. A nosotros nos gusta hacer la metáfora del iceberg, ¿no? Donde la parte visible del iceberg pertenece al razón, al cerebro consciente, al que entiende, al que piensa, al que razona, y para ello pues necesitamos hablar mucho, entender situaciones difíciles y transformarlas en oportunidades de crecimiento y de ese modo generar mayor resiliencia. Pero después también hay muchas estrategias que van dirigidas a la parte que no se ve del iceberg, que sería la zona del subconsciente, y ahí pues utilizamos herramientas que van dirigidas ahí, como visualizaciones, brain spotting y otras, pues para limpiar pequeñas cosillas que pueden ser pequeñas cosas o que estén muy profundas, pero que se comportan como un lastre, ¿no? En forma de mochila, y que cuando te las quitas después vas muchísimo más ligero. Que ya especificaréis más adelante, y que tenéis también los posgrados. Hecho, es que en el posgrado tenemos en regenerar una seña de identidad, siempre decimos el cerebro está por encima de todo. Sí. Y poder conocer el impacto del cerebro, del sistema nervioso en la endocrinología o neuroendocrinología es apasionante. Nos basamos en la fisiología, pero aplicado, cuando transformamos ese contexto a mecanismos de función y a contextos en personas específicas, claro, generamos cambios de vida porque lo tenemos en cuenta todo, entendiendo que ese cerebro está muy por encima de todo. A ese nivel, una cosa que ha anticipado Ibai es que estamos preparando un super evento que en breve podréis conocer, donde tenemos el objetivo de enseñaros la verdadera psiconeuroinmunología. Cuando organizamos congresos, vemos que solo hacer ponencias científicas es una parte de la historia. Entonces estamos preparando un evento donde haya ponencias científicas, donde haya sesiones transgresoras, que los que asistáis podáis vivir exactamente cómo se trabaja en el subconsciente, con algún voluntario, ya sea el público o algún sorteo que se haga previamente, alguna sesión clínica que Carlos también quiere hacer, alguna sesión donde romper barreras, y también pues contar con las experiencias personales de deportistas como Ibai, Marcos, Bojan, Vela, Cata, y ahí podrán hablarnos no solo de alimentación como hoy, sino de esa parte que es tabú, entre comillas, pero que hay una gran parte del éxito, o es como la plataforma desde la que accedo a los siguientes niveles. Fantástico. Fantástico. Maravilloso. Son las 9:01. No sé si hay algún comentario en YouTube o en Yo creo que está bien, está perfecto. Sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Y gracias a ti. Gracias a vosotros. Gracias a todos.
Bien, tío. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bravo.